Mi bandita color mole, bienvenidos a este nuevo videazo en el que nos lanzamos hasta Monterrey, en este barrio tan chingón de La Genaro Vázquez. Un lugar que tiene una vista espectacular, muy colorido y que la gente se porta de pocas pulgas. ¿Y quién más nos va a acompañar que la bandita de La Granja Rifa, mi mai? El compa Tomano, el Pepito y el comandante Patillas nos acompañaron en esta aventura que se puso de pocas pulgas, mi gente. Puro Monterrey, Nuevo León, bandita. Acompáñenos a ver este videazo y échenle el certificado de humildad, mis mais. ¡Qué hola, esa bandita que traza! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el mero barrio de La Genaro aquí con La Granja, mi mai. ¡Qué padrino! ¡Del barrio para el mundo! ¿Cómo andan, mi bandera? ¡A huevo, carnal! ¡Bájale! ¡Mira, llega el Patillas, mi mai! ¡Se va a poder de poca madre, padrino! ¡Ya se están uniendo todos los locos y también el Lalo! ¡Se va a poder de poca madre! ¡Acompáñenos a este desmadre con La Granja, mi mai! ¡Buen tarde, huevos! Padrinotes, mira aquí está este callejoncito, güey. ¿Cómo está el pedo? ¿Qué te lleva otras calles? No, este es el callejón de la ¿nunca viste la Dora la exploradora? Sí, dos, tres veces. ¿Nunca viste el dueño gruñón, el que pasaba para ir al puente? Uno amarillo. Bueno, él es el que se encarga aquí de pasar. Es la aduana, él es la aduana. ¿Qué es este, güey? Y bueno, este es el oso, el que te come. No, no, dice mira, que aquí entras a los barrios de abajo, de aquel lado. Ah, pero por aquí pasa la raza y se va para su cantón, güey. Aquí hay casas, carnal. Haz de cuenta que aquí te agachas y te vas metiendo hasta allá, sí, y no, hay casas. Wey. Aquí yo creo que es la salida rápida, sí, ¿no? La salida rápida. Pero mira, fíjate, quiero invitarte a algo el día de hoy, carnal, que nos visitas acá en los barrios de Monterrey. Esto, yo creo que nadie lo ha grabado. Ájale, no, se ve machín. Son unas tostadas de la Siberia que lo puedo asegurar, aunque me digan, no, sí hay. No hay en otra parte que no sea Monterrey. Nunca he escuchado el nombre. Ahorita ya que la preparen te voy a decir si hay algo parecido, pero nunca he visto que hay algo allá. ¿Qué pasó, jefe? Eso no se compra en ningún lado, jefe. ¿Qué tranza, eh? ¿Dónde es? De aquí. Es para subir a Chiquito, ¿qué? Y al Patillas también. No, le podemos echar... Ah, para el cartoncito. ¿Le podemos echar un right aquí a mi compa? Sí. ¿Unas vueltas? Va, vamos, dale. Le podemos quedar la filación. Ahí estamos, a darle. A ver. Ah, no, hombre, es que tú vas aquí, ¿no? Tú vas aquí. El de niño, güey. Sí, el de niño. De respaldo, güey. Échale una carrera. Vamos, échale. Venga. Aguanta chicana. Vamos. Le pago otra media hora si le entretiene un rato. Es que todavía empezó. Sí, pero sí pesas machito. A ver, vete, güey. Así como John Cena, porque si no. No me puedes ver. Ah, cabrón, no mames, güey. Ah, la verga. No, sí pesas machín, güey. Más que igual que un bulto de albañil. Sí, güey. De mortero, un bulto de mortero, güey. Ah, la verga. A huevo, man. Carnalito, mira, vamos a darle, va. Ese hombre ya. ¡Cámara, carnal! ¡Fíjate! Mira, carnalito, ven. Doñita, mira, primero, esta es una botana de que para el bajón es económica. Ah, huevo. ¿Y qué lleva la tostada de la Siberia? ¿Qué nos podría decir? Explícale a la gente aquí qué lleva la tostadita, doña. Ya se la va a observar. Es algo muy sencillo. ¡Jale! Es algo muy sencillo, pero sabe bien rico. ¿Cómo lo describirías tú, mi carnal? ¿Cómo lo describirías como tú? Yo lo describiría como algo light. Algo light porque trae pollo, no trae grasa. Su ¿va? Aguacate, ¿no? Aguacate. Guacamole. Ah, guacamole. Mira, y déjame decirte algo, todo está frío. O sea, nomás la tostada es la caliente. Te lo hacen al momento toda acá frío, sí, así se lo ponen. O sea, güey, todo está frío, o sea, lo que viene siendo, o sea, ya está cocido el pollo, obvio. Sí, sí. Es frío, trae el guacamole y la crema. Lo único que calientan es la bien tostada. Rico, mis santos. Mira nada más. La güey, tostada también está caliente, doña. Esta tostada fue creada en 1940 aquí en Monterrey, Nuevo León. ¿Me estás choreando y traes los datos? No, sí, sí. Ah, perro, mira si le sabes, si le sabes. Si no como cualquier cosa. 1940. Sí, de hecho, sí. Por eso lo traes fresco, sí, va, lo traes bien frescote. 1940 en Monterrey, Nuevo León, en el centro de Monterrey, se hizo esto. De hecho, esta tortilla, porque es tortilla, no es tostada, lo más que se fríe. ¿Sí o no, doña? No, quita el jale. Fue creada, carnal, y
pues literal no hay en otra parte, y si hay en otra parte se la exportaron de acá. De aquí, y dices que esto se come más en los barrios, ¿no? Que no es como, si vas a una zona fresona, güey, si vas acá, bueno, para San Pedro, si ya hay, no dice, si, ya hay, si hay restaurantes ya. Pues ya lo copiaron de aquí, güey, en el mero barrio. Pues del centro, mira, literal ves muchos puestecitos así en el barrio. Ah, huevo. Y obviamente aquí te vale la tostada grande 45. ¿Y tiene salsa o así se come, güey? Así no, se come. Se come así, y con chilito en vinagre. A ver, jefa, la experiencia completa. ¿Quieres una de mis patillas o qué? ¿Chingas una? Una chiquita. Una chiquita para el niño, jefa, por favor. No, a mí un taco. ¿A poco saliste de ahí? Con razón huele esa basura quemada. No, se come. Voy a comer como torta, güey. ¿No es como torta? No. Era guacha, y la ponle ahí. A ver. ¿Cómo se come, jefa? Me da la oportunidad de comérmela como torta, a ver qué pasa. Hizo un gag. Por mí que no fue natural. Así se puede, pero no es así. No, pero está rica, güey. Mira, y luego con el chilito. Mira, mordida y tostada. Hoy literal no anda de bajón. Muy rico, güey. Está chido. ¿Esta sí te gustó? Ajá. Bueno, más para quedar bien con la doña. No, está buena, güey. Mira, vato, en realidad dale. Quiebra la tostada de arriba. A ver cómo se come, tú enséñame. Échale. Se quiebra la tostada. Este no deja de comer eso, ¿eh? Sí. Es tu vicio, güey. Sí. Acá. Jale. Le das. No, sí se llama ¿por chido. ¿Por qué tiemblas? Anda bien crudo ese mismo. Llevas como 3 días crudo, ¿va, mi mae? ¿Qué tal, Lalo? No, pues sí, me vi bien pendejo comiéndola así. Se ve más, se ve más chido de esta forma, ¿eh? A huevo. Muy rica, güey. Muy chida. ¿Cuánto le das? La neta, aquí no nos vamos a ofender a nadie. ¿Sabes qué? Yo soy más de que la comida pica un chingo, lo hizo 9. Si estuviera acá como bañadita con una salsa o algo así. O si el guacamole tuviera picante. Es bien raro que alguien le eche tostada, le eche salsa, pero sí de que mucha el guacamole siempre es en vinagre. O sea, está muy vinagre. Chido, la neta está muy chido, güey. Y me sorprendió mucho, güey, que con qué rallador de queso le pasa la pechuga, jefa. La deja bien finita de la madre, ¿verdad? Y sí, güey. Bien finita, además. Está muy chido, jefa, la neta, muy, sí, muy chingón. Me quedan las uñas bien limpias. Güey. ¿Ustedes se van a pedir uno o qué? Para botanarle todos juntos. Yo traigo ahorita más antojo de ahorita que subamos al barrio. Le probamos la gastronomía. Probemos tostadas de barrio, o sea, de bañadas. Va, le seguimos dando. De a peso. Acompáñenos, bandita, y sigamos aquí recorriendo. Esto es comida de barrio. La vamos a seguir dando para arriba, banda, después de las tostadas de la Siberia. ¿Para dónde? ¿Qué barrio? Vamos, este se llama el barrio. Son como favelas de Monterrey. Ah, huevo. Acá. Va. Vamos a sacar la bandita para que conozcan el mero barrio aquí en Monterrey, Nuevo León, chingado. Aquí estamos entonces en el mero barrio de La Genaro Vázquez. Se dice que es del top 10 de los barrios más chingones de aquí, güey, de Monterrey. Sí, carnal, porque pues más que todo la geometría, no se observa, loco. Sí, ahorita mira, esto vamos a subir poquito para que pruebes aquí ahora sí la comida de barrio. Va. La que venden, como que el snack típico, por ejemplo, allá en Ciudad de México y donde tú eres, ¿qué es lo más típico de barrio? Pues el barrio de chicharrón preparado, güey, que son cueritos, güey, col, jitomate, aguacate, salsa. El grandote. No, güey, eso no hay. Sí, está grandote, hay micha y micha, güey. ¿Hay micha o está el grandote, güey? El de puerco, sin agraviar. Sí, sí. el de puerco. Aquí venden unas tostadillas chiquillas, sin agraviar. Que es como de ese estilo, güey. Simón, mira, vamos a darle. Dale. Y aquí venden drinks, de hecho. Ah, cabrón, ¿qué es, como micheladitas o qué? Sí. A ver, hay que ver. Es que aquí en Monterrey, ajá, no es muy típico. Yo he visto allá mucho que siempre micheladas en todas las esquinas. No. Allá hay un chingo en toda la esquina, güey. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene? ¿Michelada? No, es que está muy agüitado, ¿qué trae? No, está tranquilo. Es que una pisteada que echaros una michelada, ¿para qué te gusta, carnal? Vaya ratito. ¿Qué? ¿De qué micheladas tienes? ¿Qué? ¿Sencillonas o de sabores? Sí. ¿O cómo está el pedo? Sencilla, va, a ver, echame una, güey, chiquita, una chiquilla. Oye, ¿a poco hay de sabores? Sí, güey, ahí hay un chingo de sabores, güey, el de camarón, güey, de salsa. Es que nadie vende temprano, güey. Micheladas. Nos tocó suerte, güey. Vamos siguiendo el servicio, mis amigos. Allá sí. No, ya desde mediodía ya están puestos ahí para que te vayas a poner hasta el culo, güey. Sí, güey. Desde mediodía. ¿De aquí le pistean los tres o qué? No, yo no. ¿Tú nada? Él tampoco. Él sí. ¿Tú sí?
Sí, ese güey se ve el más destructivo, ¿verdad? Se ve que ese güey se mete de todo, ¿verdad? ¡Ah, güey! ¡Hasta los dedos! La güey, güey, mae. ¿Gelatinas allá sí venden? Sí, de todo, güey, sí, gelatinas, congeladas, güey. ¿Aquí cuáles dicen las congeladas? Las... ¿Gelatinas? ¡No mames! Esas son las gelatinas para nosotros. Ah. Es que aquí hay diferentes gelatinas. Ah. Está la gelatina y está la que es gelatina. Ah, va. Me dijo igual este cabrón, güey. O sea, la gelatina y la que es gelatina. Sí, haz de cuenta que la gelatina... La gelatina la normal, sí. Así, y la otra gelatina es la así. Ah, güey. Ah, no, esas son congeladas allá, güey. Allá son congeladas. ¡Congelado! ¿Los bolis? ¿Dónde le dicen bolis? Bolis, bolis, bolis. ¿Y los bollos allá qué son? Pinche pan... ¡No, no, no! No, no, bollos, bollos. ¿Qué es? ¿Como bolillos será, güey? ¿Bollos? No, no hay bollos allá. ¿Bollos? ¿Bollos? Bolis, son los bolis. Haz de cuenta que los bollos aquí son como... hay bollos gourmet, que son unos bollos que están así en bolsa. ¿Cómo, ¿te acuerdas cómo se echaba la coca en bolsa, no? Ajá, Simón. O sea, la pero sí. En bolsa chiquita, no, sí. No, 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 no. En los baños, ¿sabes? La que es así, la que es así, ¿no? Y te la tomabas en popote. Ah, Simón, bueno, Simón. Bueno, eso es un, decir un bollo, lo amarras y lo congelas y ya. Ah, esas son congeladas también, güey. También son congeladas esas madres. Ah, sí. Y ahí de rompope, de chocolate, de su chingada. Es que en Monterrey tenemos un dialecto bien raro. Como que los dos, es que dependiendo, si ustedes van para allá lo van a escuchar bien raro, güey. Y nosotros, claro, si venimos para acá lo vamos a escuchar raro, ¿no? Pero... Por ejemplo, allá, aquí nosotros al mini split le llamamos clima. Ajá. Ah, allá, allá es ventilador, güey. Ventilador, todo es ventilador. Mira. Mira. Aire es otaku. Naruto, llegó Naruto. Es otaku. Naruto. ¿Eh? ¿Cómo como Naruto? ¿Cómo? ¡Rasengan! Aquí la gente, antes usaban pelacates, ahora ya no. Aquí es la aldea escondida de la Genaro Vázquez. ¡Ájale! ¡Sengan! ¡Me asustas tú! ¡Ah! 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 Ese güey cinta negra, ¿eh? Ese güey cinta negra, no le toques. ¡Ah, la bestia! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se armó, ya se armó! ¡Ah, caray! ¡Ah! 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 Chaparritos. ¿Eh? Yo respeto al chaparrito. Sí, ya ves. Te respeta. Ah, huevo, un gusto, carnal. Un gusto. ¿Cuál es tu nombre, carnal? Pedro. Pedro, qué gusto de verte. Aquí, allá en México, de donde eres tú, o de muchas partes de la República, ¿sabes que cambia el estilo de música y todo? Machín. Aquí, obviamente, es Colombia. Colombia, sí, Colombia, machín, wey. Machín, o sea. ¿Es como eso que se está escuchando al fondo, exacto, más o menos? Es más, ese es vallenato. Ah, es pero es colombiano, es música colombiana. Sí. Y aquí hay una cultura bien grande de la música colombiana. Muchos le llaman la Colombia chiquita, ¿no? Aquí en Monterrey. ¿Ustedes Monterrey también son de escuchar esa música? Sí, sí hemos escuchado. No, yo, a lo mejor no así de que siempre yo, pero pues sí se escucha mucho. A huevo, allá el pedo son los sonideros, ¿verdad, güey? Ah, los sonideros que se escucha mucho allá. Y acá no hay nada de sonidero, no, muy pocos. Ahora que vaya para allá, los vamos a llevar un sonidero bien mamalón, güey. Ya para está. Para que le bailen machín. ¿Sí le baila el chaparrito? ¿Qué? ¡Dale medio metro! ¡Medio metro! No soy. Yo, él mide 5 centímetros más, él es el medio metro. No, el mío más. 55 centímetros. Y pues nada, puede faltar en un barrio, para que sea barrio, los tenis colgados, ¿no? Papi, no puede faltar. ¿Qué es usted? Ustedes hacen más nuevos, güey. Ese güey, no falta mucho que alguien los baje y se los calce, machimba, güey. Vamos a seguir dando para arriba ahorita, sí, que sí, nos tenga sí, la chela. Sí, para las tostaditas, ¿va? Para comer unas tostadas, carnal, de barrio, unos duritos, porque aquí se le llama duritos. ¿Te gusta el durito? Sí, ¿cómo le... vengo a blurear? Si te sientes a platicar conmigo, nos lo chingamos. ¿Cómo no? Bueno, prestos, vamos para allá. ¿Por qué no me sale eso? Esto es un manual de supervivencia. Nunca albureen a la gente de Ciudad de México, porque no puedes contra ellos. Sí, aquí no son tanto de alburear, güey, la banda. No, porque luego igual acá con los compitas de Vegan Fashion me di cuenta porque estaban cabuleando y me los albureaba y como que no cachaban, como que yo nada más decía palabras así, güey. Ah, mira, mira esta carnal. Es que son muy sutiles, mejor dicho. Sí, como que desde morros escuchas todo ese pedo y ya te vas perfeccionando en el arte del albur. Todo, ¿no? México es alburero en muchos sentidos, pero como que los de Ciudad de México lo poquitillo más, un poquitillo más, sí. O sea, ahí ganamos en eso, que nos tocó ganar ni hablar. Ya está, carnal, ya está. Ya, vámonos. Ájale, ¿de qué le pones a esta, comadre? Ah, la verdad, como Lady Wu, muchas cosas, vamos a verlo aquí. Yeah. Ah, qué rico. ¿Qué tal? ¿Quién le quiere probar? Yo probé. Aquí te por 8 vende. Tú eres niño, güey, ¿a poco te dejan tomar? No, sí. Soy niña. Ay, güey. Bro, espérate. Chot. Está chido. A ver, tú, papi. No, ese güey se ve bien crudo, pero como de 5 días, güey. Sí, la neta. Ya no, parece momia de Guanajuato. ¿Qué tal, mi mae? Prepárame otra, mae. A huevo, mi mae. Ah, jale.
¿Quién entra a las retas? ¿Tú sabes también? ¿Quién baila? ¿Quién baila? Échale loco. Chiquillo, vete, güey. No, y descalzos, bailas más machine. Mira, el morrillo, vete, vete. Ahora, baila, échale, échale. Primero yo. Ahora tú, doble. tu turno. Vas tú, papi, vas tú, papi. ¡Ah! ¡Güey! Hasta abajo. Un girillo más, échate un girillo. ¡Ah, jale! Te voy a traer todo el sabor a este cabrón, ¿eh? Sabor, ¿eh? Acá, tú. Dale. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, güey! Está más tiesón, pero también le echa ganas, ¿eh? La bebe leche, eso. Te vas a ganar algo de la tienda. Dale una caguamota a este pinche morro. ¡Ah, no! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¿Tiene tostadas? Mira, ahí te va, carnal. Mira, de hecho, ahí sala de espera. Ah, sí, como consultorio médico, papi. Aquí está el menú. Pásale para que. A ver, vente mis santos para que la grabemos. Ay, hueles a cannabis formen. ¿Duritos de 12? 12. Mangonadas de 10. Buen precio, güey. Tostadas, que es la chica sencilla, es 3x15. O sea, son 3 tostadas. Por 5, güey. Ah, no, por 5. O sea, 1.20 más o menos. Sí, más o menos 1.30 más o menos. Chicas preparadas, ah, caray. Bien estudiadas, ¿no? La chica, ¿no? Esta es licenciada, güey. Esta es... ¿Cómo está, doña? ¿Qué pasó? Me pone unas tostadas, una tostada. Siéntate abajo, mi Ay, perdónenme, Anita, no lo vuelvo a hacer. Sí, se va, que respete, va, que respete. Mira, esas son las tostadas. Ah, ¿esas son las chicas preparadas? ¿Están haciendo eso? ¿Para qué? Bueno, somos del canal de la granja. O sea, somos los que grabamos de los barrios. ¿Y qué paquete? No, la vamos a grabar. Nomás las tostadas. Oh, jefa, íbamos a. Y háganse las tiras, jefa, tranquila. Cállese las tira, mira la comadre. No quiso. Ni hablar. Ni modo, vamos a ir a otro. No pasa nada. Así suele pasar las doñitas de barrio. A veces, ahora vamos a otra tostada. Por tostadas no paramos. Así, aquí, al que encontramos tostadas, mi madre. Donde para abajo, para arriba le damos. Va a pasar la nave. Va a pasar. Mira, aquí ya se va viviendo el barrio más barrio, ¿va? Nunca nos habían corrido las tostadas, carnal. Chale, güey, ni pedo, güey. ¿Sabe toda la racita? Bueno, a lo mejor. Yo que me vieron chilango, mi madre. Ah, poco no. Che, señora amargada, güey. Ni pedo, ¿no? Por tostadas no paramos. Sí, ya estamos, de que encontramos tostadas. Neta, mira, me han corrido. Ay, no, perdón, a la verga, que siga el pecho y nos regresamos. Es que regresó. Te voy a decir algo. Me han corrido de hoteles, me han corrido de restaurantes, pero me duele más que me corran de tostadas. De las tostadas, sí. Te pueden correr de tu casa, pero de unas tostadas sientes más culero, güey. No. Créeme que en el canal de la granja es como que jamás nos habían corrido. Chale, güey, ya traje la mala suerte. Luego, ¿qué es todo ese canal de la granja? Sigan invictos ustedes. Eso es mi canal. Sí, cierto. Sigan invictos ustedes. Pues el mío, a mí ya me han corrido un chingo. Estamos siguiendo un morrillo que no conocemos y nos puede llevar a algo que no debemos de llevarnos. No. Los barrios de allá de Ciudad de México que jamás hemos ido a unos... Mira, aquí se parece un chingo, ¿verdad? Estas zonas. Sí, güey. Esta zona se parece un putero allá a las casas de los mismos colores, güey. De la misma gente, güey. Acá siempre encuentras morrillos en la calle cotorreando, güey. Sí, el mismo tipo de negocios, güey. Morrillos con bigote. Sí, güey. Morrillos con. Niños con bigote, de pronto te encuentras, güey. Niños en boxer, güey, con estos cabrones, güey. Les valió verga, güey. Hace un chingo de calor, vámonos en boxer a la verga, güey. Neta, me siento bien mal. Sí, es que la señora nos trató mal, se sintió feo. Pero dicen que aquí se llama buena la salsa, como quieras. Ah, bueno, está bien, eso está perfecto. Y luego que aquí no tienen mesa para que se sienten la gente que le vale verga. ¿Cómo te llamas tú, güey? Nathan. Ah, cabrón, ¿de dónde es ese nombre, güey? Me lo puso mi papá. ¿Así? ¿Cómo se llama tu papá? Walter. ¡Ah! Oh, de la Unión Americana, tu jefe, entonces. ¿No te apellidas Jackson, de casualidad? ¿Cómo te apellidas? Pancho. Alain. ¿Alain? Ah, tiene nombre acá, de abolengo, güey. ¿Tú qué chingados aquí? Tú eres rico, güey. Desde el nombre ya se ve que eres millonario, güey. Valen 10 los bollos. Mira, valió verga, mandó la verga. Valen 10 los bollos, dice. Vamos a darle para arriba. Patrocinado por Lalo. Toma los vasos para que llegue a servir a la bandita ahí. Nah, manches, qué buen trago, me estoy echando, papi. Eres el padrino literal de este barrio, acá dando coquitas, ¿eh? Ah, la sí, ah, no, mira acá toda madre, güey. ¿Quién va a querer coca? Creo que va a hacer falta, va, no, se juntó un chingo de raza, güey. Ah, sí se arma. ¿Y se arma? Sí.
Tiene comedido el niño, ¿cómo les iba a los demás? Ah, no les voy a servir en el mismo que chupaste, cabrón. No seas mamón, güey. Se lo va a dar a la banda. Porque al morrillo le dan pocas y el morrillo todavía es de chiche. ¿Le da sentimiento a la coquilla? Está chingón, ¿no? La neta, la neta, chévere, ¿no? Y más para arriba ves todo Monterrey, Unidad Modelo. ¿Y a poco no, bandita? ¿Ustedes que andan seguido acá en este pedo? La raza es bien chida con todos ustedes, güey. Siempre la mucha raza es lo pedo. Dice, ¿y usted no le da miedo entrar a los barrios? No, más al peligrosos contrario, de wey. Todo México, etcétera. La neta es que al revés, carnal, la gente lo recibe bien chingón. Te recoge mejor y todo. Excepto las que venden tostadas de ahí afuera, todo lo recibe, todo lo reciben sí, de poca madre, sí, ¿va? Eso sí. Las tostaderas como que no. No, no es que hemos muy chido. Pero ¿cómo ven? Nos dejamos preparando unas allá, vamos a recogerlas. Ah, sí, cierto. Acompáñenos, banda. Hermoso cariño. Está bien aventada, ¿eh? ¿Tiene agua? No. Se nota. Doñita, Dios la bendiga, esa es la actitud. ¿No quiere entrar una tanda? No. Le dejo el número 8, es el único que me queda. Ah, muchas gracias. El carnalillo se la está rifando bien machina. No, este güey es el turista, el guía de turistas machina, güey. Cuando quieran visitar la Genaro, acá jefe, es el jefe. Que trae todo. ¿Dónde vives tú, güey? Aquí arriba, güey. Ahorita nos enseñas dónde es tu cantada para que la banda acá que quiera conocer la Genaro. Ahora se nos va a hacer, mis santos, probar el alimento aquí del barrio de Monterrey. Mira, uy, este es típico, carnal. A ver, a ver. ¿Cuánto vale la tostada aquí, doña? 5x10, ahí están en 3x5. O sea, ah, te da una tostada más de aquella señora, pero te la corre actitud... a la verga. Ah, cabeza las. ¿Cómo se llaman? ¿Las bañadas? Se ven chidas, ahorita sea, vamos a probar las bañaditas, mi man. Estas son las bañadas, carnal. A ver, yo ahorita te. Yo, a ver, tú dime qué tiene, güey, para que la bandita fíjate, sepa. Te voy a decir algo. Aunque nos hayan corrido, allá se veían más chidos. A huevo. Se supone que no deben de picar mucho. Por esto se ve que si tiene su salsita Valentina, ¿se alcanza a ver? Mira, mira, esto está con ganas. Puedes agarrar tu limón. Sí, carnalillo, déchele. Ahí está. Ahí está, es salsa de tomate con polvo, limón y salsa Valentina, o botanera. Ese es un aperitivo, son adictivas. Comes una y le vas dando hasta que ya te acabaste toda, todo el paquete. Cabrón, ya la dejo ahí. La mitad y te la regresa, la chupa y te la regresa, ¿no? Se vuelven adictivas estas, ¿eh? No mames, está buena, güey. ¿Esta orden está cómo, güey? ¿Cómo tenés el plato? 5x10. 5x10 baros, güey, a 2 pesitos. Tomás. Compra 5 y te llevas 10. Muy buena para botanear el chile, güey. Y luego hay unas que hacen muy picosas la salsita verde porque le pones salsa verde aparte. Y ya andas crudo, te saca la cruda. Ahorita siempre que vamos a un barrio, son de ley. Tu chesquito. Está lloviendo, está lloviendo. Escupió, está lloviendo. Ah, ¿la escupiste, va, comadre? No. ¿Qué tal? Tan verga, güey. ¿Y luego con la micheladita? La combinación perfecta, ustedes le entran al pisto, la miche, su tostadita bañada. Y, pues, y luego ya en Monterrey hay unas que ya las venden con elotito. Ya acá. Más surtida, ya. Más surtida, más preparada. Ya más, toque más gourmet, ¿no? Ándale. Con el barrio aquí le sirve. Estas son las servilletas de barrio, ¿no? Huevo, güey. Hasta para limpiarte la cola sirve. Nomás que raspa mucho. Raspa mucho, mira. Primero la técnica es así. Primero las arrugas y ya está más suavecita. Y ya te limpias la cola ya más suave con este pedo. No, pues algo así. Este es chicharrón, carnal. No es chicharrón. Este es un durito. Se supone que debe llevar, nomás que no tiene ahorita. El repollo. Ya. Crema, salsa casera, salsa de tomate, botanera, frijoles, así embarrados y acá. Es lo parecido al charrón preparado allá. Deja agarrar un pedacillo aquí, a ver si agarra ahí para que no se vaya a quebrar. Ájale. Ájale. Yo que la hace un poco mi poco más de salsita. ¿Está fría la crema? ¿Está muy fría? Ese es algo muy típico de acá. Me he dado cuenta que en la República, carnal, ajá, y esto va para toda la racita, no le ponen frijoles. No, güey, es un sabor bien raro para uno, pero la neta, eso no quiere decir que esté malo. No le invitó acá la bañita. Otra cosa totalmente distinta al otro lugar de donde nos corrieron. Aquí sí. Aquí sí vengan a comprar. Cómprele. Vamos a darle que recorrer el barrio. Vamos a seguir para arriba. Va. Perdón, carnal. Aquí vamos a subir a... A la Cruz, carnal. Fíjate cómo se va viendo todo, mira. Guacha. El paisaje, homie. Se parece machida allá a los barrios de la Jalba como cabras, ¿no? ¿Hay todavía carretoneros o ya no? No, eso no, güey. No, ¿esto de qué es, güey? No hay. No, aquí en Monterrey hay muchos. ¿Pero qué son estos, güey? ¿Recogen basura con caballos? Ah, no vaya caballo, ya no, puro camión o carrito, güey. Un carrito, ¿sí? Y nada, lo llevan ahí. No, pasando. Aquí todavía. No mames. Aquí mira. Todavía usan el animal. Los pobres caballos que suben hasta acá, güey, bien pesadote, ¿no? La neta, pues sí, es un maltrato, pesado, pero. Wey, pues es el jale de ellos, carnal. Sí, se dedican, güey.
El Conrique sí, Maya, huevo. El Beliquín. El Beliquín. Y vamos, hombre, padrinera, vas a subir a uno de los barrios bien prendidos, mira. Mira, mis amigos. Guacha. Tierra de nadie. ¡Qué vale, qué vale, qué vale, qué vale! Más arriba es tierra de nadie, ¿no, mi mamá? Neta, carnal. Aquí si a duras penas sube la banda que iba aquí, la poli no se va a parar por aquí. No. Estamos en el cerro. Hay muy pocos barrios en los cerros de aquí en Monterrey, porque hay casas donde están en cerro, pero son de clase alta. Ajá. Sí, luego los alcanza a ver, ¿no? Lo que está fresón, güey, lo que está acá popular, güey. Pues ya hemos ido a la Risca, la Indep, eso está muy alto, más que aquí. No mames, tiene que subir más todavía. A huevo. Vamos a darle, güey, te falta más para arriba. Camarógrafo, aguántate, querías jalar. Vamos a darle. Aquí se da mucho esto, mira. Que se duerman afuera porque aquí en Monterrey es un chorro de calor. Ah, sí, aquí está la camita, ¿sí? Afuera. Ah, huevo, güey. ¿Te alcanzas a ver mis santas ahí? Fíjate, una buena fantasía, ¿eh? No, sí, no, nada más. Nomás el silloncito de Movistar, un espejo arriba. Ah, güey, ya la armaste. Ya, un mes. ¿Cómo sabes? ¿Cuántos hay que pagar de renta, dice? No, nada. ¿Qué dices? ¿Estás bien bañado, va? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo andas, Dimay? Aquí me junto, güey. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, carnal? Me dicen Bolas. ¿De Bolas? Ah, güey, ¿por qué, güey? ¿Eres bolero o qué, güey? Bola de la Genaro. Ah, güey. ¿Qué traes acá? ¿Diálisis? ¿No traes diálisis? ¿Tu actividad? ¿Traes tu actividad ahí, Dimay? ¿Para qué? Puro acá, puro feliz, torneo. Andar bien feliz, puro torneo. A ver. Dale, dale un beso. Échame la quema, pero bien locote. Échame la quema, la tomo, güey. Como tecito, mi madre. Ah, cabrón, no, si está recio esa madre, santo, va. Santo, yo mando Bruto Demon. Santo, bro. Beatbox. Ese beatbox, güey. ¿Cuánto nos falta para llegar a la? Ponte la cruz. Vamos, te seguimos. Ahora, a la bestia. Ya está empezando a llover, gracias a Dios, porque ya tenía muchísimo. Aquí le estaban sufriendo machín del agua, güey. Sí, carnal. Y me imagino que estas colonias igual le sufrían todavía el doble de las que están. No tanto. No, ¿por qué? No pagan agua. A huevos. A huevos. Ya está. Al menos algo tenían que tener de ventaja. ¿Sí no pagan agua y luz? ¿No? Ustedes no sufrieron de agua, pa' ni madres. Qué chido, carnal. Nosotros acá siguiendo. Más abajo sí le sufrieron. Venga, vamos, ya estamos a nada, carnal. Estamos a nada, llegaron a seguirla a la cima. Ve, mis santos, desde aquí se ve gran parte de la ciudad de Monterrey, papi, ve nada más. Carnal, orgullosamente de la granja sanitaria de Monterrey. Ay, y wey. Queda exactamente... ¿Dónde queda tu...? Bueno, ¿qué te parece? Nos subimos a la cima y me dónde queda tu barrio. Vente, mis santos. Va. Ay, wey, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bien. Oiga, ¿usted cómo le hace para subir y bajar así? Pues ya... Ya tengo. Costumbre. Me seguro un chamorrote. No, hombre, iré. Ay, güey. Costumbre. ¿Ya andan cansados? Sí, machín. Pero bajan por acá, ¿no? Acá ustedes. Por acá y por allá. La tienda más cercana, ¿cuánto tiempo está? 2 minutos. Ah, sí, está cerquita para bajar ahí por el chesco, la comida y ese desmadre. Sí. Ah, que toda madre. No, estoy bien cansado. Cuídate mucho, comadre. No, igual. Vámonos. Ay, güey. El Patillas era el que pensamos que iba a llegar hasta el último y es el que primero. Ahí llegó el pinche Patillas, güey. Ahí está. ¡A huevo! ¡Guáchate no el paisaje, homies! ¡No mames, se ve bien machín! ¡Hágase para acá, chamaco! ¡No se los voy a caer un cabrón! Y... Me preocupo más por este vato si quieres hacer un poquito más. Porque esta es la zona norte de Monterrey. ¡A huevo, güey! Todo eso que está en el cerro, ese es el cerro del Topo Chico. ¡A huevo! Según es un volcán de aire o de fuego, todavía no se sabe. Lo descubrirán cuando haga la erupción, güey. Ajá.
Y allá donde está una iglesia que no sé si le alcanza a ver. ¿Qué color para irme? Amarilla. La amarillita, a huevo, sí. Se alcanza a ver ahí, ¿qué es? Esa es la granja. Ah, eso es tu mero barrio, es tu mero barrio de ustedes. Y ya vas dando para arriba y ves ese huecote que está en el cerro. Ajá. Uno de los barrios más pesados de Monterrey. ¿Ahí cómo se llama, güey? El Pozo de la 106. Ah, cabrón. Y a ver si para la otra. Más para allá, no, carnal, aquí barrios. Sobran, ¿no? Sobran los barrios para acá. Más para allá arriba. Ahorita y aquí se grabó parte de la película también de Ya no estoy aquí, unas escenas. Por esta parte, güey, sí. Es que sí se ve bien chingón, güey. No, y aquí si quieres retratar cualquier parte de Monterrey, nada, te giras, güey, y ves para todos lados, ¿no, cabrón? Está bien. Está la Indepe, la Risca. Allá está el lado donde se ven los edificios, ¿qué sí. es una vez? Allá donde está ese cerrito, allá está la Indepe, la Risca. Ah, güey. Está la Altamira cruzando. Ya para allá, pues ya está del San Pedro, ¿no? Ah, ya lo ofrezó. Lo ofrezó, ¿no? No mames, qué machín, güey. Está ahí. Y hasta el Cerro de la Silla, que se, está ahí nubladito. ¿Se alcanza, ¿no? a ver? ¿Se alcanza a ver un poco, mis santos? El Cerro de la Silla, como dice mi compa, está nublado, pero qué chido, güey. No mames, aquí la neta, el recibimiento aquí de la banda es otro pedo. De ustedes, güey, que la neta no nos conocíamos en persona. No, pero carnal. Acá todavía más como si nos conociéramos hace un rato, güey. Qué buen cotorreo traen, güey. Me da tu chingo todo los videos que están subiendo. ¡Vete, patillas! Bien rosado. No creo que se roce porque como camina. Tengo un problema. Carnal, un gustazo que nos hayas invitado. Estuve poca madre, güey. Y ahora, güey, va la mía, ¿no? Ya lo trajeron ustedes al barrio de acá. Yo los llevo a un barrio allá del DF cuando ustedes le caigan, güey. ¿Cómo ves? Vamos a darle, ya. ¿Se arma? Está pactado. Va, palabrado, carnal. ¿Va? Pero un barrio va a ser de nuestros primeros barrios de Ciudad de México. A que quieran, los llevamos allá de Iztapalapa y nosotros los llevamos a donde quieran. Terminamos con de qué, donde sea. ¿Te entras del bonji? ¿Te entras del bonji o no te entras del bonji? Ah, qué chido, güey. No, nomás. Tengo una duda ese. Güey. Es la mamada, patilla. No quiso que lo cuidarlo la abuela. Güey. Carnal, muchas gracias. Güey, que a toda madre, güey. Bandita, sigan aquí. A la banda que no los tope, me imagino que son de Monterrey, todos los topan, pero a la bandita de la granja se le está rifando machín. Están retratando todo este tipo de lugares de Monterrey, Nuevo León, güey, y demás cosas que andan haciendo ustedes. Claro por que ahí, sí, carnales, ahí para que nos watchen y próximamente en todos los barrios de. Ay, cabrón, estos güeyes. Háganse para acá, cabrones. No, está re flaco, te va a llevar el aire, cabrón, vente para acá. Vámonos, güey, estos güeyes se van a sacar a la verga. Vete tú, estás bien desnutrido, estás descalzo, güey. Vete. No, vámonos, güey, bandita. Gracias, güey, qué pinche videazo. Aquí andamos, Herrero Barrio, de la Genaro, con la granja, papi. Échale puro certificado de humildad, mis compas, a huevo.